siento. Gimori, que te volvió la paz. Gimori, que te volvió la paz. Gimori, por miles de hombres. Gimori, largas filas se registraron desde el jueves de la presente semana en el Museo de la Nación de Lima, lugar donde es velado el cuerpo del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció este miércoles 11 de septiembre, luego de no soportar los tratamientos que recibía debido al cáncer a la lengua que padecía. Nuestro enviado especial Charlie Pushima ubicó al exgobernador regional de San Martín, doctor Víctor Noriega, quien llegó hasta el gobierno regional por el partido anaranjado. El mismo esperaba su turno para ingresar al local y dar el último adiós al fundador del partido político. Dijo que era su obligación moral despedirlo, porque ha sido el presidente que ha cambiado el rumbo del país, venciendo al terrorismo y devolviendo la tranquilidad económica. Sí, efectivamente, no teníamos que hacernos presentes, es una obligación nuestra de venir a dar el último adiós al mejor presidente que ha tenido el país. El presidente que ha pacificado todo nuestro querido Perú y muy en especial la región San Martín, que en los años 90 pues ha estado totalmente ocupado por el narcotráfico y por el terrorismo. Y gracias al presidente Fujimori se ha pacificado la región San Martín y se ha iniciado ese desarrollo productivo, ese desarrollo social, ese desarrollo en lo que es los diferentes medios, las vías de comunicación. Y cómo no agradecerle al presidente Fujimori las grandes obras, el gran desarrollo que ha traído, la estabilidad económica, la paz social, la paz a nivel interior del país y también la paz exterior. Entonces todo eso yo creo que las personas que hemos vivido en esas épocas, bueno, yo creo, y los que no también, bueno, contarles que gracias al presidente Fujimori hemos mejorado las condiciones socioeconómicas. Destacó que la estabilidad económica conseguida por el mandatario Fujimori permitió el crecimiento del mercado y la seguridad, donde abrió las puertas a las empresas. Sobre los comentarios negativos contra el chino, dijo que no les daba pena, porque ellos mismos se hacen mucho daño. Bueno, una de las más importantes yo creo es la estabilización económica, ¿no? Gracias a la constitución del 93, en la cual a través de esa economía social de mercado se ha podido lograr que el país se inserte dentro del contexto de la economía internacional, se ha visto ese crecimiento del Perú. Y la otra cosa es la pacificación, ¿no? La pacificación, las diferentes políticas de gobierno en la parte de salud, que es el que más conozco, pues yo creo que con Alberto Fujimori se ha iniciado pues lo que ahora hablamos del seguro integral de salud, se inició lo que es con el seguro escolar gratuito y poco a poco se ha ido avanzando. Los diferentes servicios de salud se ha podido poner al alcance de las grandes mayorías. Se ha construido establecimientos de salud, establecimientos educativos, se ha mejorado lo que es la transitabilidad, las vías de comunicación y muchas otras cosas más que nosotros recordamos y que nosotros tenemos que ser gratos, porque la gratitud yo creo que es un sentimiento importantísimo que toda persona debe de tener. Y en el caso mío, pues yo he venido exclusivamente para poder decir el último adiós, dar el último adiós a nuestro presidente Alberto Fujimori. Doctor Noriega, en este caso, ¿qué podrías decirle a los individuos políticos quienes se han pronunciado sobre tras la muerte de Alberto Fujimori? Entre ellas, Sigrid Bazán, que dijo de que murió y no pagó la reparación civil. Bueno, lo único que da pena, ¿no? Da pena porque esa mezquindad, ese odio que siente, les hace daño a ellos. Nosotros, al contrario, como simpatizantes, como de Alberto Fujimori, pues lo único que podemos decir, pedir a Dios Todopoderoso que derrame un poco de tranquilidad y paz en los corazones de esas personas que siempre tienen odio y transmiten odio a todo el pueblo peruano. Nosotros lo que queremos como fujimoristas y en especial pues como Víctor Noriega, decirles pues que aquellas personas que no reconocen lo que ha hecho Alberto Fujimori, aquellas personas que transmiten odio y desunión, pues pedir a Todopoderoso que esas bendiciones les caiga también a ellos, para que poder todos unidos transformar lo que es nuestro San Martín, nuestro querido país, nuestro querido...
Finalmente, dijo que nadie ha puesto buses para que las personas quieran despedirse de Fujimori, entre los que se encuentran personas de todas las edades. Oye, decirles a nuestros hermanos sanmartinenses, pues este es espectacular. Este es un sentimiento humano puro, genuino, en la cual aquí no se ha puesto movilizar, no se ha puesto ómnibus, carros para traer gente para la despedida al chino, sino que han venido por sus propios medios. Y vemos que esto, pues las colas es incalculable, porque yo estoy desde temprano acá y sigue las colas, pues yo no, esto no para, ¿no? Es un mar de gente que ha venido a despedirle al chino. Y cuando estamos aquí, pues escuchamos todo ese sentimiento de toda la gente. Y mira, y es grato, no solamente a los adultos y adultos mayores, sino también hemos tenido jóvenes que se han hecho presentes y hemos escuchado esa gratitud y ese reconocimiento a Alberto Fujimori de todo el trabajo que ha hecho por nuestro país.